chicos, perdón. Hola, soy Roberto Majadas y esto es Juntos desde Casa. Lo que vamos a ver ahora van a ser juegos algorítmicos sin ordenador, que nos lo van a dar un chico que se llama Juanma y una chica que se llama Azahara. Adelante, chicos, contadnos cómo es esto de los juegos algorítmicos sin ordenador. Hola, somos Azahara y Juanma y os vamos a enseñar cómo las mates pueden ser divertidas, ¿vale? Porque la informática se basa en las matemáticas, ¿a que sí, Juanma? Of course, por supuesto. Así que vamos a hacer unos pequeños juegos y la dinámica de hoy, como os contábamos en el vídeo promocional, va a ser la que sigue. Primero, vamos a hacer unos juegos aquí en vivo y en directo, ¿vale? Para que juguéis con nosotros y os pongáis a prueba. Después de cada reto, primero os lo explicaremos, os dejaremos un tiempo para hacerlo y por último os pondremos la solución. Y luego, para terminar la transmisión, lo que vamos a hacer es enseñar otra serie de juegos para que hagáis en casa. Os diremos qué os hace falta, cómo se juega y luego ya podréis jugar cualquier otro día, ¿vale? Pues allá vamos, empezamos. Bueno, ¿explicas este tú, Juanma? Venga. ¿Cuántos cuadrados hay? Tenéis tres opciones. La opción A, 34, opción B, 40, opción C, 44. Y lo que tenéis que hacer es contar los cuadraditos que veis en la imagen. Y tiempo. Os vamos a dejar más o menos un minutito, ¿vale? Así que ir contando bien. Cuadrados, ¿vale? No hacer nada que sea una cosa extraña. Que tienen que tener los cuatro lados iguales, acordaros. Si alguien ha terminado, por mí que no, ¿eh? Y tampoco vale coger el color favorito, ¿eh? El que más os guste, que os estamos viendo. Yo creo que ya han terminado, ¿eh? ¿Tú crees? No sé. Más fácil. Igual hay alguno que no haya sumado todavía bien. O se ha perdido. Porque a veces se van a estar peleando, ¿eh? Yo veo que ya hay alguien por ahí que ya dice que ya lo tiene. ¿Tú crees? Sí, sí. ¿Estás seguro? Venga, sí. ¿Veremos la solución? Venga, vale. Vamos a ver. Tin, 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 tin. Venga. Se ha acabado el tiempo. ¿Seguro que la tenéis? A ver. Opción 40. Pues la opción era la B, como dice Juanma, es 40. Y os vamos a explicar por qué, ¿vale? Porque, a ver, no nos lo hemos inventado nosotros. Si miráis a la pantalla, veréis que os lo explica muy sencillo, ¿vale? Empezamos por la izquierda arriba, ¿vale? Ahí veis que os pinta cuadraditos amarillos y verdes. Y realmente hay 8, porque son 4 cuadraditos en arriba y 4 cuadraditos abajo. Ya llevamos 8, ¿vale? La siguiente imagen os enseña otros 16 diferentes, ¿vale? Que están pintados en gris y en rojo. Si lo sumáis, es verdad, son 16. 16 y 8 son 24. Ya llevamos 24. Luego, la siguiente imagen nos muestra que realmente los cuadraditos verdes y amarillos forman un cuadrado, cada cuatro forman un cuadrado azul, un poco más grande, que esos son 2. Si teníamos 24 y le sumamos 2, son 26. Por último, os muestra que tenemos cuadrados de 3x3, ¿vale? Que los lados son iguales, pero son 3x3. Y os dice que hay 2. Si os fijáis, en el rojo está puesto hacia arriba, ¿vale? En la esquina izquierda. Pero habría otro exactamente igual, que os pinta con los puntitos esos grises que veis, en la parte de la esquina inferior. Allá serían otros 2. Y si no me equivoco, ya vamos 26, son 28. Lo mismo pasa en la siguiente, ¿vale? Hay 2 de 3x3 en esa otra postura. Está el verde que os han pintado y debajo tendréis con los puntitos en gris el otro. Son otros 2. Si como habíamos dicho eran 28, ya tenemos 30. Nos quedan 10. ¿De dónde salen? Pues vamos a seguir mirando, ¿vale? Como veis abajo, nos dice que hay cuadrados de 2x2. Nos dice que hay uno, el del centro, ¿vale? Que está pintado en gris. Si os fijáis, son 4 cuadraditos en el centro. Si tenemos 30, ya tenemos 31. El siguiente nos dice que hay 4 cuadrados de 2x2. Y esos están fáciles de ver, son los que están en rojo y en azul. Llevamos 31, ¿no? Son 35. Y ahora, nos quedan otros 2, ¿vale? Que son los que os ponen un tono más bien violeta y uno rojo. Si no veis los mismos colores que yo, tranquilos, que Juanma dice que yo no veo los colores igual que el resto. Son otros 4, porque os pinta también que hay otros 4, ¿vale? Si os fijáis, hay unos circulitos de colores que os indican cuáles serían los otros 4 que hay ahí. Y por último, es el grande. Vamos a volver a sumar, ¿vale? 8 y 16, 24. Y 2, 26.
y 2, 28. Y otros 2, 30. Y 1, 31. Y 4, 35. Y 4, 39. Y 1, 40. ¿Los habéis adivinado? Seguro que hay alguno que sí, ¿no? ¿Te crees que no? Bueno, ya nos lo irán diciendo. Bueno, pasamos para la siguiente. Venga, vamos al siguiente juego. ¿Cuál es el número resultante? Y tenéis tres opciones. Y os explicamos cómo funciona. Como veis, tenéis a Star Wars ahí, Star Match. Y veis que hay diferentes operaciones matemáticas. Pues a partir de las operaciones matemáticas y los dibujitos, tenéis que ir descartando y ir obteniendo cuánto vale cada dibujito de Star Wars. Cuánto vale Chewie, cuánto vale el Halcón Milenario, Darth Vader. Y tenéis las tres opciones. La opción A, que puede ser 7, opción B, 10 y opción C, 9. Tenéis que adivinar, como veis, la operación de la última línea. Y cuando queráis, empezamos. Empezamos. Venga ya. Daros cuenta que hay multiplicaciones, ¿eh? Y cuidado con la última línea. Hay que fijarse bien. Sí. Daros cuenta de los troopers. ¿Vale? Que van en grupo. Pero nunca van, nunca van el mismo, nunca van todos, ¿no? ¿O sí? ¿Qué pasa en las pelis? No sé yo si habrán sido capaces ya de sacar cuánto vale Yoda. Me parece a mí que todavía no, ¿eh? A ver, una pista. Empezar por la segunda línea. Que es la más fácil. Con los halcones milenarios, que es más fácil saber cuánto vale cada uno. Venga, ahora ya tenéis un valor. Ahora ya tenéis otra línea que es muy fácil, ¿no? Venga, la última pista. Los troopers, hay que saber cuánto vale cada uno individualmente. Y fijaros bien y contar cuántos hay en todas, ¿vale? Fijaros en los cascos. Yo creo que ahora mismo, no sé por dónde irán, pero igual van haciendo la mitad de las operaciones, más o menos. No, no, son muy listos. ¿Son muy listos? Y listas, sí, sí. Sí, seguro que tenemos a niños y niñas súper inteligentes aquí con nosotros. Pero no obstante, ¿se habrán fijado en el detalle que le has dicho de la última pista? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que ya lo tienen, ¿eh? No sé, ¿eh? ¿Seguro? Venga, allá vamos. Y lo mismo de antes, espero que no hayáis cogido por el color, ¿eh? Que hayáis hecho bien las operaciones. Venga, vamos. A ver. Se ha acabado el tiempo. Terminando. Si hay más en... Bueno, pues vemos la solución, ¿no? Venga, vamos allá. Vale. ¿Cómo era la forma de hacerlo? En la segunda línea tenemos los dos halcones milenarios que suman 16, pues por ahí tendríais que haber empezado, que es la parte fácil. ¿Por qué? Porque dividís 16 entre 2 y así ya sabéis que el halcón milenario sale 8. Si seguís mirando las operaciones, pues obtendréis que Yoda tendría que valer 9, Darth Vader 5, un Stormtrooper 3 y Chewie 4. Daros cuenta en las operaciones, a la hora de resolver la última línea, que es la que tiene que dar 7, que el orden de los factores... Es importante, ¿vale? Con lo cual, primero van las multiplicaciones y luego las sumas. Vale, no os liéis, ¿vale? Es muy importante esa parte. Si aún así veis que no sale la operación final, que ayuda, que vale 9, hay que restarle los Stormtroopers, no hay que restarles 9. No hay que restar 12. ¿Por qué? Porque hay 3 Stormtroopers, que son 9, que era lo que quería yo decir, pero... Detrás está escondido Darth Vader, que son 5. Porque si os fijáis, lo que hay detrás no es un casco blanco, es un casco negro con la lucecita, con lo cual ahí venía el truco. ¿Eso lo habíais visto? ¿A que no? Pues ahora, si lo veis, incluso lo podéis parar más tarde si queréis el vídeo para hacer las restas, las sumas, las multiplicaciones con tranquilidad, pues veréis que daba 7, ¿vale? Vamos con el siguiente. ¿Estáis animados? ¿Os está gustando? Esperemos que sí. Allá vamos. Este es de lógica, ¿vale? Una parte muy importante en la informática es saber relajarse, saber y dedicar un tiempo a pensar las cosas, ¿vale? Y ahí viene la lógica. Y aquí viene nuestro nuevo juego. ¿Lo lees tú, Juanma? Venga. ¿Cuántos hermanos y hermanas hay en la familia? Prestar atención, ¿eh? Lo podéis ir leyendo luego en la pantalla. Mariluz tiene el doble de hermanos que de hermanas. Pero si al número total de hermanos le restamos todas las hermanas de la familia... Incluyéndola a ella. Incluyendo, dato importante, este número da un resultado de 3. Ahora este hay que pensarlo con cuidado.
Venga, lo volvemos a leer. Venga, lo vuelvo a leer yo, ¿sabes? ¿Vale? Mariluz tiene el doble de hermanos que de hermanas, ¿vale? Tiene más hermanos que hermanas y son el doble. Pero si el número total de hermanos... Uy, que se nos ha colado un timeout. ¿Vale? Da igual. Tranquilos. Si al número total de hermanos le restamos todas las hermanas de la familia, ¿vale? Incluyéndola a ella, porque ella también es una hermana, este número da un resultado de 3. Así que, ¿cuál es la opción? Tenéis la A, que son 8 hermanas y 8 hermanos, la opción B, que son 3 hermanas y 5 hermanos, y la opción C, que son 5 hermanas y 8 hermanos. Y ahora os dejamos que lo resolváis. Tic, tac, tic, tac. Son muchos hermanos y hermanas, ¿eh? Sí. No quiero que se vayan por el camino fácil, ¿eh? Venga. Quiero que lo piensen. Que además lo tenéis fácil, si os estamos dando 3 opciones. No vais a hacer que cualquier otro niño o niña lo adivine antes que vosotros, ¿no? Yo creo que se están liando un poco, ¿eh? Mira, es fácil. Si empezáis por la primera frase, seguro que algo descartáis ya, ¿vale? Porque te dice, tiene el doble de hermanos que de hermanas. Por ahí va algo, ¿no? Si ella tiene más hermanos que hermanas, y en concreto el doble, ¿vale? Ya os da que pensar. No sé, yo creo que eso les va a liar más, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. ¿Cuál te gusta a ti más de las siguientes pistas? No lo sé. Pero es que si eso le va a liar en el resultado final. Y luego, el número total de hermanos, restando las hermanas de la familia, incluyéndose ella, que es una chica, da 3. ¿Vale? Ahí es otra pista. Pensad, ¿cuántos hermanos menos cuántas hermanas puede dar 3? Incluyéndola a ella, ¿vale? En un caso se incluye... En este caso. ¿Y en el otro? Si lo leéis bien, ¿se incluye o no se incluye? Yo creo que lo tienen ya, ¿eh? Yo creo que sí. Hay alguien que ya tiene opciones. Seguro que sí. Seguro que hay alguien en casa que ya lo sabe, ¿verdad? ¿Vamos? Venga, ahora sí, time out. Vamos a ver la solución. La solución es... 8 hermanos y 5 hermanas. Y me diréis, ¿por qué? Pues os decíamos que ella tiene el doble de hermanos que de hermanas. Si son 8 hermanos y 5 hermanas... Y ella es una chica, es una hermana. Hay que restarla, ya tiene 4 hermanas y 8 hermanos, con lo cual son el doble. Y también nos decían, si restamos el número de hermanos menos el de hermanas, ahí sí, incluyéndola a ella, da 3. 8 menos 5 son 3. ¿Habéis visto? ¿A que no era tan difícil? Solo había que ponerse a pensarlo por partes, como se hace en la informática, y con un poco de calma. ¿Os ha gustado? ¿Iremos al siguiente ya? ¿Vamos? No Venga, sé. Vamos. Igual están aburridos. Igual no quieren seguir. No ¿Sí? sé. Vamos. Venga, va. Vale, este es un poco de, digamos, visual también, ¿vale? Tenéis que encontrar... Que se están riendo ya viendo la imagen. ¿Ya lo han visto? ¿Habéis visto ya el hombre de la foto? No lo han visto. Tenéis que buscar dónde está el hombre de la foto. A ver si lo encontráis. Y no os agobiar, ¿vale? Oh, un café. ¿Cómo nos gusta a los informáticos el café? Bueno, no a todos, ¿eh? Yo sé de infusiones, no os creáis. Ese es otro de los mitos que hay. Pero seguro que el chocolate o algo dulce nos gusta casi todos también. El café por hielos. Todavía sois muy pequeños muchos para tomar café, que además luego os ponéis muy activos. Y papá y mamá... Descafeinado. O papá o mamá se ponen muy cansados. ¿Lo habéis visto? No sé. ¿Os estáis despistando? Vale, se ha acabado el tiempo. Vamos a ver la solución. Es muy fácil la solución, sí. ¿No? Bueno, pero a lo mejor alguien no la ha visto. Ahí lo tenéis, ¿lo veis ahí? ¿A la cara del hombre? ¿Sí? ¿Entre los granos? Este era un poco de jugar con la agudeza visual. Les ha confundido ahí a la derecha, en la esquina inferior, que parece que hay otra cara ahí deforme. Sí, a ver, pero bueno, al final juega un poco con los colores, ¿vale? Y el reto lo podíais solucionar muy fácil si ibais poquito a poco desde un lado hacia otro de la imagen, buscando, ¿vale? Hasta encontrar dónde estaba. Pero aquí hay unos datos curiosos. Vamos a enseñárselos. Vamos. Vale, según dicen los experimentos médicos, si lo encuentras en menos de 3 segundos, es que tu cerebro está más desarrollado que el de la media de las personas. Es decir, que estás hecho todo un lince o toda una lince, ¿eh?
Si lo encuentras en un minuto, tu cerebro tiene un desarrollo normal. Y además es que estás despierto o despierta, ¿vale? Os habéis levantado con ganas hoy. Si tardas entre 1 y 3 minutos, has tardado un poco más de lo normal. Así que, ¿has dormido bien? ¿Os habéis puesto a pelearos en casa? ¿Os habéis distraído con algo? Porque, a ver, ¿eh? Y si no, si no lo encontréis en 3 minutos, no es que os pase nada, ¿eh? O tenéis un problema de vista que nunca se sabe, o si no, es que sois un poco despistados. Que esto es muy habitual, ¿eh? Que estabais... Hay que ir al oculista. ¿Eso? Bueno, estos días no, estos días. ¿Eso? O que estabais pensando en otra cosa que nos conocemos, ¿eh? Bueno, ¿vamos con la siguiente? Sí, venga. Vale, esto os lo va a explicar Juanma, ¿vale? Y es algo que cuando seáis mayores vais a hacer mucho. Ya veréis. Vale, tenéis que saber, esto igual es un poco difícil para algunos. No, sí, bueno, vale. Pero vamos a explicárselo ya poquito ves, a poco, ¿vale? Tenéis arriba 3 imágenes y os pone un interrogante. Hay que adivinar cuál de las 3 imágenes de abajo es la siguiente. ¿En qué os fijáis? Os vamos a dar pistas. Como veis, tenéis, todas las imágenes están rodeadas por un círculo. Y por fuera del círculo hay puntitos. Pues eso ya son pistas para saber cuál va, porque ya estamos viendo que va negro, naranja. Luego también tenemos unas flechas que van en diferentes sentidos, con lo cual también podemos seguir ese orden. Y por último tenemos los dibujitos del interior. Sí, que son diferentes formas, como veis, geométricas. Geométricas. Entonces, bueno, ya nos decimos mucho más, esperar, ¿eh? Que se nos va. Pero qué ganas tiene esto de... La verdad que sí. Tranquilos. A ver, pues ya tenéis para ir pensándolo, ¿vale? Las opciones son las de abajo, la 1, la 2 o la 3. Y tenéis ahí, arriba, cómo empieza la serie. Así que, ¿cómo sería la lógica? Ir pensando, ¿vale? Os dejamos un ratito relax, ¿vale? Para que lo analicéis. Bueno, con todas estas pistas que hemos dado, seguro que lo están haciendo muy bien. ¿Tú crees? Yo creo que sí. A ver, tampoco es tan difícil, ¿no? ¿O sí? A ver, volvemos a repetir, ¿vale? Para los que os estéis rascando mucho la cabecita, ¿vale? Empezar mirando los colores, ¿vale? Que siguen unas... O que estabais pensando en otra cosa que nos conocemos, ¿eh? Bueno, vamos con la siguiente. Sí, venga.
Vale, esto os lo va a explicar Juanma, ¿vale? Y es algo que cuando seáis mayores vais a hacer mucho, ya veréis. Vale, tenéis que saber, esto igual es un poco difícil para algunos. No, sí, bueno, pero vamos a explicárselo ya, poquito a poco, ¿vale? Tenéis arriba tres imágenes y os pone un interrogante. Hay que adivinar cuál de las tres imágenes de abajo es la siguiente. ¿En qué os fijáis? Os vamos a dar pistas. Como veis, tenéis todas las imágenes están rodeadas por un círculo. Y por fuera del círculo hay puntitos. Pues eso ya son pistas para saber cuál va, porque ya estamos viendo que va negro, naranja. Luego también tenemos unas flechas que van en diferentes sentidos, con lo cual también podemos seguir ese orden. Y por último tenemos los dibujitos del interior. Sí, que son diferentes formas, como veis, geométricas. Geométricas. Entonces, bueno, ya nos decimos mucho más. Esperar, ¿eh? Que se nos va. Pero qué ganas tiene esto de... La verdad que sí. Tranquilos. A ver, pues ya tenéis para ir pensándolo, ¿vale? Las opciones son las de abajo, la 1, la 2 o la 3. Y tenéis ahí, arriba, cómo empieza la serie. Así que, ¿cómo sería la lógica? Ir pensando, ¿vale? Os dejamos un ratito, relax, ¿vale? Para que lo analicéis. Bueno, con todas estas pistas que hemos dado, seguro que lo están haciendo muy bien. ¿Tú crees? Yo creo que sí, esta... A ver, tampoco es tan difícil, ¿no? ¿O sí? A ver, volvemos a repetir, ¿vale? Para los que os estéis rascando mucho la cabecita, ¿vale? Empezar mirando los colores, ¿vale? Que siguen una secuencia, ¿no? A ver cuál tocaría ahora. ¿Lo tenéis? Yo creo ya veremos la solución, ¿no? Nada, vamos a dejarlos, ¿vale? Y ahora, después de ver los colores, ¿qué habíamos dicho? Las flechas, la forma, ¿no? Ahora sí, yo creo que ya lo tienen del todo, que ya lo han pensado. Vamos allá. Se ha acabado el tiempo, vamos a la solución. ¡Tachán! Explícasela, Juanma. Pues sí, ya casi se lo has dicho. Nos fijamos en los puntitos y van negros, naranjas y volver negro. Con lo lógico, luego serían los naranjas. Con lo cual, la opción 3 ya no nos vale. Luego nos quedaría la opción 1 y la 2. Pero si nos fijamos simplemente con fijarnos en las flechitas, vemos que la primera es en la parte de la derecha hacia abajo, la siguiente es en la parte de abajo hacia la izquierda. Luego la siguiente es en la parte de la izquierda, pero mirando hacia arriba, con lo cual nos queda en un lado la flecha, que es en la parte superior mirando hacia la derecha. Con lo cual, simplemente con eso ya sabemos que es la 2. ¿Qué os ha parecido? También con el número del lado de los polígonos. Si os fijáis, van disminuyendo, ¿vale? Es otro truco, pero eso es más difícil de ver. Ya lo sé, ya lo sé. Ni yo lo había visto. ¿Vamos a la siguiente? Sí. Venga, vamos a pasarlo bien con el bingo. Venga, ¿habéis jugado alguna vez al bingo? Seguro que sí. No sé, bueno, es más de nuestra generación lo de jugar en Navidades con nuestra el bingo allí con la rueda. Sí, por nuestras abuelas y abuelos. Claro. Pero este es diferente. ¿Y por qué? Lo vamos a explicar. Bueno, explica cómo se juega al bingo y luego ya este. Bueno, en el bingo, según vayan saliendo las bolas, lo normal es ir tachando números de uno en uno hasta que consigamos o una línea o un bingo. Una línea es que la misma línea en la que tenéis los numeritos estén todos tachados. En horizontal. En horizontal, ¿eh? Y ahí se canta ¡línea! Y el bingo es cuando tengáis todos los números. Y ahí se canta bingo. Normalmente hay premios, nosotros estamos en distancia, no os podemos dar un premio salvo el haberlo resuelto, ¿vale? Haber sido los primeros. Este luego os enseñaremos otro más complicado para que hagáis en casa, ¿vale? Vale. ¿Cómo es el bingo matemático? Pues este es un poco diferente. Tenemos dos dados. Aquí, que no sé, ¿vale? Y los vamos a lanzar. Y van a salir dos números que os vamos a decir, porque no los vais a ver bien vosotros y vosotras. Y vosotras, ¿vale? ¿En qué consiste el bingo matemático? Con los dos números que salgan, no podéis tachar ninguno de los números que salgan. Si os sale el 1 y el 5, no podéis tachar el 1 y el 5. Eso no. Por ejemplo, tenemos el 1 y el 5. Pero ¿vale? Que los está poniendo mirando para ella, el 1 y el 5. No. Sí, porque estás marcando el 5 y el 2. Vale. ¿El 1? Vale, pero es muy fácil. Con los números que salgan, podéis tachar solo una vez, porque hay números que están repetidos, solo una vez, el de las operaciones. Vale. Entonces podéis hacer sumas y restas y multiplicaciones y divisiones. Si os sale el 2 y el 5, pues habéis dicho el 1 y el 5. Bueno, ya, pero tú marcaste el 2. Bueno, vale. Con el 1 y el 5, venga, ¿qué se puede hacer? Pues con el 1 y el 5 podemos hacer 1 más 5, tenemos el 6. Podemos tachar una vez el 6. Una vez, ¿eh? Si lo hay más de una vez, no, solo una vez. 5 menos 1 son 4. Pues tachamos un número 4. Pero una vez. Luego tenemos, en este caso, 5 entre 1 es 5, podéis tachar el 5.
Y 5 por 1 es 5. Solo podéis tachar una vez el 5, aunque os en las operaciones os salgan dos veces. Y aunque veáis varias veces el número 5, ¿vale? No ser tramposillos. Así que vamos a empezar, ¿vale? Vamos a ir haciendo tiradas y nosotros vamos a ir calculando también. Cuando nosotros llegamos a línea, lo vamos a cantar, ¿vale? Y así sabéis que ya alguien tendría que haber llegado a línea y veréis en casa si habéis estado rápidos o no. Pero vamos a seguir hasta cantar bingo, ¿vale? Y allá sería quien ganaría la partida. Si sois más rápido que nosotros, nos lo comentáis, ¿vale? En comentarios. Y así lo pueden ver el resto de gente que esté conectada, ¿vale? ¿Vamos allá? ¿Empezamos? Vamos a tirar, ¿vale? A ver si no se me van muy lejos, ¿vale? Vale, ¿qué son el...? El 3 y el 5. Les dejamos un poco de tiempo. Sí, vale. Acordaros, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Las divisiones enteras. No dividáis 5 entre 2 y que os haga 2,5. No valdría, no sería ni un 2 ni un 3, ¿eh? No me hacer trampas, ¿vale? Digamos que son las operaciones básicas, ¿vale? Con la primera tirada, a ver, creo que hay 3 opciones. Sí. 3 números posibles. Si no nos equivocamos, ¿eh? Pero no los digas, ¿eh? No. ¿Estáis ya? A ver, ¿habéis? Que están todavía buscando ahí números. ¿Habéis sumado? ¿Habéis restado? ¿Ya habéis multiplicado? ¿Y dividido? Que no se os olvide, ¿eh? Que son esas 4 opciones. Vamos a por la siguiente. Venga, va. Vamos a por la siguiente tirada, ¿vale? ¡Uy! Ahí van. ¡Hala! Un 4 y un 5. Y hay, otra vez, 3 opciones. 3 números resultantes. Venga, habrá gente que ya podría haber tachado 6 números. No los pongas más nerviosos, dejaros que lo vayan haciendo a su ritmo, y nerviosas. A ver si vamos a estar diciendo nosotros 3 y ellos tienen 4, ¿eh? A primaria otra vez. No. No ellos, ni ellas, yo. Sí, eso te iba a decir. A ver cuántos números habéis tachado. Ir mirando, ¿eh? Acordaros, si hacéis una línea horizontal es línea, y cuando se llene todo es bingo, ¿vale? Yo creo que ya vamos por el siguiente, ¿no? Venga, va. Yo creo que ya van bien. Vale. Uy, que me va. Aquí los tienes. 2 y 4. Perfecto. Otra vez, 3 números posibles. Venga, esto ya se va llenando de números tachaditos. Además es súper fácil. Que son números sencillos, ¿eh? Nos estamos haciendo aquí cuentas muy complicadas, ¿eh? No os quejéis. Seguro que si estáis jugando entre hermanos, hermanas, estáis aquí con la piquilla de quién va a ser el primero, ¿eh? O la primera. ¿Ya habéis sumado? ¿Ya está? ¿Vamos con la siguiente? Vamos con la siguiente, venga. ¿Cuáles son? Pues ya no me acuerdo. ¿Qué tirada era? 3 y 5. Y 3 números posibles, otra vez. Uy, nos están saliendo muy parejaditos, ¿eh? Seguro que hay alguien que ya está ahí casi, casi con línea. Que le queda poquito, ¿eh? Esto lo podéis jugar con papá y con mamá, ¿eh? Se pueden poner con vosotros. O con papá, o con mamá, o con el que quiera, vamos. Y yo no digo nada, pero igual podéis apostar tareas domésticas. ¿Quién gana ese libro de fregar los platos? Yo creo que ya lo tienen, ¿eh? Venga, vamos a por la siguiente. Siguiente. Aquí los tienes. 1 y 4. Y otra de 3 posibilidades. Con el 1 y con el 4, ¿qué podéis hacer? Venga. Yo ya empiezo a ver esa línea de arriba muy llena, ¿eh? Ah, a mí solo me falta el 0, creo. ¿Sí? ¿Tú crees? Veremos. Bueno, si supieron elegir los números a tachar, claro. ¿Y dónde te faltará un 0? No os pongáis nerviosos. Venga, vosotros a lo vuestro, ¿vale? A hacer vuestras cuentas. Venga, va. Como ya vais cogiendo el tranquillo, yo creo que ya lanzamos la siguiente, ¿no? Venga. Que ahora seguro que vais más rápido ya. Anda, 6 y 6. ¡Oh! Esta es fácil. ¡Venga, línea! ¡Que tenemos línea! ¡Ya hemos conseguido el 0, ¿no?
6 menos 6 es 0. ¿Alguien tenía línea antes? Déjalo. Claro, ¿no ves? Mira, como tienen más línea ya. A ver, deja que recuerden. Que ahora los hay que están enfadados mirando porque ellos no tienen línea. Vale, venga, os vamos a dejar un ratito, ¿vale? Venga, ¿vamos a hacer alguna tirada más ya? Venga, vamos a por la siguiente. Venga, acordaros que aunque no tengáis línea ahora, vamos a ver quién sale antes con el bingo, ¿vale? Igual remontáis. Porque igual alguien se le olvida hacer alguna operación. Vale. El 3 y el 6. Venga, vamos a empezar a cantar los números como en el bingo de verdad. A ver. Ah, a mí aquí me salen 4 opciones. De ¿4? Números. Sí. A ver. Ah, sí, 4. Acordaros, podéis sumar, restar, multiplicar y dividir. Acordaros solo si os sale 2 veces el 5, solo podéis tacharlo una vez, aunque os salgan 2 operaciones diferentes. Y si estáis con un hermano o una hermana, no le tachar numeritos a ellos, o a ellas, no valen trampas. Ni copiar por el rabillo del ojo, que os vemos. Venga, va, vamos con la octava tirada, ¿no? Ya es la octava, ¿no? Sí. Aquí el tenemos 2 y el 6. Y otra vez 4 opciones, creo. Sí. 4 opciones, a ver. Sí. Sí, sí, 4 opciones. Son 4 números diferentes. ¿Los tendréis tachados? ¿No? ¿Estarán repetidos y tendréis otro hueco? Recordar, que solo se puede tachar de una vez, Que os estoy viendo venir. Para intentar cantar bingo antes, y eso es trampa. Venga, vamos con la nueva tirada. Venga. A ver. El 3 y el 4. ¿Qué podéis hacer con un 3 y con un 4? Aquí me salen menos ya, ¿eh? Opciones. ¿Te salen menos opciones ya? Sí, porque no se puede dividir. Acordaros que son solo números enteros, ¿vale? Que os estamos viendo. Daros cuenta qué truco. Los números de opciones son según el número de operaciones que podéis hacer. ¿A que no os habéis dado cuenta hasta ahora? Sí, hombre, sí. Son mucho más listos y más listas que tú y que yo. Vamos ya por la siguiente. La décima, creo que es, ¿no? Sí. 4 y 4. Se nos está quedando ciego Juanma, Por algo llevo gafas. La edad. Igual que el pelo. Se pierde con los años. Que nada, no os preocupéis. Aprovechar la melena. ¿Qué? ¿Cómo lo lleváis? ¿Ya con ganas ya de cantar bingo? ¿Cómo vamos yendo? Joder, pues... A ver... A todos nos quedan algún huequito a ti y a mí, Sí, quedan huequitos, Es que tenemos ahí la hoja con ellos tachados y nos quedan algún huequito, Vamos a por la siguiente. Venga. El 2 y el 4. No me vale ir haciendo trampas, que ya te veo ahí rápido pensando, El 4 me parece a mí que sale mucho, Ese dado lo tienes trucado, seguro. Que no, de verdad. Que tengo los dados con todos los numeritos, ¿vale? Son los dados con los que jugamos al parchís y no hacemos trampas. Al parchís. Bueno, ellos igual son más de rol, A ver, me parece que la gente ya está esperando. Venga, va, voy. Uy, que se me van. 3 y 5. Otra de 3 operaciones solo. Bueno. Vamos a ver, Ya tenemos ganas, de cantar bingo. ¿Habéis ya sumado? ¿Y restado? ¿Y multiplicado y dividido? Yo creo que sí, ¿no? Venga, vamos va. A por otra, ¿no? 4 y 5, lo que yo diga. El 4 está truqueado. Que de verdad que no, Que si fuera por el parchís, querría un 6. 3 operaciones me sale. ¿3 operaciones? Sí, voy a seguir tachando. Venga. Vale.
Ya nos quedan poquitos números, ¿eh? En nada los acabamos. Nos queda poquito a poquito, ¿eh? Yo creo que ya les ha dado tiempo a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, ¿no? Venga, va. Ya estamos. 2 y 5. Y ahora que te ha gustado los 5, ¿no? No vale ninguna rima, alguno picardioso que los que haya más mayores, ¿eh? Mantengamos las formas. Parece que pone por ahí que ya sacaron algún bingo, no sé. No vamos a pedir los números, pero no sé, no me cuadra a mí. Igual estamos haciendo tú y yo, se nos olvida alguno, porque nos quedan poquitos, ¿eh? No sé si habrá algún bingo en casa ya. ¿Tú crees que hay algún bingo? Vamos a tirar a ver si de esta hacemos bingo tú y yo. 4 y 4, o sea, nada. Venga, suma, a ver qué tenemos. 4 y 4. Ah, yo tengo bingo. ¡Bingo! Hemos cantado bingo. ¿Qué? ¿Quién más lo ha tenido? Mira cuántos salen ya que tenéis bingo ya. Podéis poner comentarios, ¿eh? Acordaros si habéis tenido bingo antes o no. Bueno, esperemos que os haya gustado. Vamos a ver con el siguiente, ¿no? Que todavía nos queda alguno. ¿Le das tú, Juanma? Vale. Hemos acabado los que vamos a hacer aquí en vivo y en directo, ¿vale? Pero ahora tenemos otra serie de ellos con los que os podéis divertir mucho, mucho en casa, ¿vale? Los próximos días, hoy, como queráis. Vamos a ir explicándoslos. Suavito, ¿eh? Suavito. Si queréis apuntar, ¿vale? Apuntáis. Y para que apuntéis y para todo, ¿vale? Os vamos a decir qué necesitáis para cada uno, ¿vale? Venga, va. Empezamos. ¿Vamos con el primero? Sí. El sistema binario. A ver, este igual para algunos, pero bueno, le suele gustar, ¿eh? A los peques. Sí, alguna vez hemos pensado que igual este para los muy peques no, pero nos han sorprendido, les ha gustado, ¿vale? Hasta ahora todos sabéis lo que se llama el sistema decimal. Sí. Que es cuando usamos los números que van del 0 al 9. ¿No al 10? No, al 9. Porque el 10 ya está formado por el 1 y por el 0, que son unidades y decenas. ¿En qué consiste el sistema binario? Pues el sistema binario solo tenemos dos números. ¿El 1? El 0 y el 1. Y con eso se pueden generar todos los números. Como veis, ahí os ponemos unas tablas para que sea más fácil. Que sé que son las chuletas que usa Zara. Sí, luego os cuento la chuleta, ¿vale? Pero primero vamos a explicar la explicación. Eso explique, ¿vale? Ellos. Venga. Es muy fácil. Se empiezan a mirar, como los números normales, desde la derecha hacia la izquierda. Si solo tenemos un 1, un 0 a la derecha, si hay un 0, es el 0, y si hay el 1, es el 1. Pero no hay 2. Entonces, ¿cuándo es el 2? Pues el 2 es cuando en nuestro sistema sería el 10, como veis en la tabla. ¿Veis? El 2 sería lo que en nuestro sistema sería un 10, que en el binario es un 1 y un 0. ¿Y por qué? Ahora viene un poco la explicación matemática, que igual para los peques es un poco más complicada. Porque es un sistema posicional como el nuestro, el decimal. Entonces, pues arriba podéis ver que tenemos ahí el 1101 y os explica, ¿no?, que tenemos las unidades y luego ahí viene ya un poco el truco que viene usa Zara. Luego los doses, los cuatros y los ochos. ¿Quieres que cuente ya mi truco? Venga, cuenta el truco. Venga, es muy fácil, ¿vale? Como los números solo se pueden poner ceros y unos y van a ir acumulando, ¿vale? Según los vayáis poniendo más hacia la izquierda, ¿vale? El que tengáis más a la derecha, vale 1. Si hay un número, si hay un 1, ese 1 vale 1. Pero el siguiente que tenga a la izquierda va a valer 2. Si hubiera un número, ahí sería un 2. El siguiente va a valer 4. Si hubiera un 1, el siguiente va a valer 8. Y así los vamos multiplicando, ¿vale? Por 2. Según vayamos moviéndonos hacia la izquierda. En ese numerito que tenemos arriba, el primero que vemos más a la derecha valdría un 1, como hay un 1, en el que valdría un 2 hay un 0, nos sumamos, por ahora solo tenemos un 1. El siguiente que vale un 4 nos dice que sí, porque hay un 1, ya tenemos un 1 y un 4 son 5. Y el siguiente que vale 8, sí que lo tenemos, con lo cual sería 8 y 4, 12 y 1, 13. Ese número que veis ahí es un 13. Claro, y volvemos a decir, como es posicional, ¿cómo se calcula matemáticamente? Pues sería la base, que es binario, es la base 2, y el exponente sería la posición. La primera posición, si hay el 1, es 1 por 2 elevado a 0, porque es la posición 0, con lo cual sería un 1, y así vamos ampliando. El exponente sería la posición. Vale, perfecto, ¿no? Tenéis aquí abajo las tablas, ¿vale? Pues las podéis copiar. Luego podéis parar el vídeo, copiarlas tranquilamente, ¿vale? Para tener de chuleta.
Os proponemos varios juegos, ¿vale? Ahora os vamos a poner, por ejemplo, nosotros uno. Una persona piensa un número, por ejemplo, en el sistema decimal. Por ejemplo, sí. Dice, quiero que me pongas el 180. Y la otra persona tiene que conseguir escribirlo en binario, ¿vale? Así, quien más acierte de los retos que le ponga al otro, por ejemplo, hacéis 5 cada uno. 5 que piensan y 5, a ver quién es el que gana más, ¿vale? Y ese ganaría. También podéis buscar cosas codificadas en binario, que si buscáis en internet hay muchísimas. Igual papi y mami os pueden echar un cable, ¿vale? Y así podéis tratar de adivinarlos. O podéis usar esto para mandaros códigos secretos. Aquí os dejo, ¿vale? Es un buen momento para pasarse chuletitas y códigos secretos sin que nadie lo adivine, para cuando volváis al cole. Y así poder tener sin que los amigos o amigas os puedan saber que estáis hablando con otra compañera, ¿vale? Vamos allá. ¿Qué hora creéis que es? Porque existen relojes binarios, ¿vale? Mira, si es que el mío. A los informáticos, a algunos informáticos e informáticas les gustan mucho, ¿vale? Pensad que lo que hay arriba son las horas y lo que hay abajo son los minutos. Este vamos a ayudaros un poquito, ¿vale? Para que veáis, por ejemplo, el tipo de reto. ¿Lo habéis adivinado ya alguno con lo que os comentábamos? Si no, acordaros de mi chuleta, ¿eh? Que es muy fácil. A ver, Juanma, ¿qué hora es ahí? Pues son las 3. ¡Uy, que se nos suma! ¿35? Vamos a sumar. Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a ver las chuletas. Vale. Mira, además creo que lo tenemos, ¿no? Sería el 11... El 11, 0... Sería 11.001 abajo, ¿no? Las horas están... Teníamos 0, 0, 11 arriba. Y abajo tenemos 0, 1, 1, 0, 0, 1. Venga. Eso, 11.001. Vale. Vale, ¿ves? 11.001. ¿Qué nos dice? 25. Que esos son los minutos abajo. ¿Por qué? 1... que vale 1, de los que valen 2, 0, de los que valen 4, 0, de los que valen 8, 1 y de los que valen 16, 1. 16 y 8, 24 y 1, 25. Le puse un 0 más antes. Y arriba, 0, 0, 11 sería un 3. Las 3 y 25. Pues sería 1 de los que valen 1, 1 de los que valen 2 y ya está. Serían las 3 y 25. ¿Os ha gustado? Y para los que seáis un poco más mayores con estas chuletas, que sepáis que con el sistema binario también se suma, también se resta. Así que los que sois un poco mayores, tengáis internet, podéis buscar cómo se hacen las sumas. Y las restas, os podéis entender. También hay multiplicaciones y divisiones, pero yo creo que ya... Vale, podéis hacer un reto en casa entre varios, ¿vale? Y así entreteneros, a ver quién es el que primero o la persona que primero resuelve los acertijos, ¿vale? Que os vayáis poniendo. Bueno, este es el más matemático, pero ahora hay otros también así más entretenidos, ¿vale? Vamos al siguiente. Vale, este es adivina el número eficazmente. Vale, lo que podéis hacer en casa, os preparáis una hoja, ¿vale? Y vais poniendo números del 1 al 300, ¿vale? Los vais poniendo todos, anotando la hojita, ¿vale? Bueno, los que quieran. Bueno, vale, o los que quieran. Podéis llegar hasta 1000 si queréis, pero igual tardáis más tiempo ponerlos en la hoja que en jugar. Pero bueno, esto como queráis, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es, una vez que los tenéis apuntados en la hoja, vais a ir jugando por turnos, ¿vale? Entre dos personas, por ejemplo, o hasta más. Que adivinéis el número. Vale, hasta que adivinéis el número. ¿Qué hacemos? Por ejemplo... Vamos a jugar a ello. Yo voy a pensar un número, ¿vale? Y la cuestión es que Juanma va a tener que intentar adivinarlo con el menor número de intentos, ¿vale? Si Juanma lo adivina con menos intentos que yo, vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacer primero él y luego yo para que veamos quién gana de los dos, ¿vale? El que con menos número de intentos adivine el número que el otro está pensando, gana. ¿Para qué nos sirven los numeritos? Para que podáis ir tachando las opciones que dais, ¿vale? Porque lo único que hacéis es... Cuando digáis un número y la otra persona os diga no, le podéis preguntar solo mayor o menor. Y os tiene que decir si es mayor o menor, ¿vale? Para ir ajustándoos e intentar llegar rápidamente al número que piensa, ¿vale? Empiezo yo, voy a pensar, ya está. A ver, empiezo, ¿no? Sí. 150. No, mayor. Vale. Ahora, 225. Menor. Juanma ya sabe que está entre 150 y 225 mi número. Venga, ya va. 180. Menor. 170. Menor. 160. Mayor. 165. Menor. 164. Menor. 162. Mayor. 163. Ese es. ¿Y has hecho cuántas tiradas? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Sí, las otras dos que no has apuntado, que es el 162 y el 164. Bueno,
estos son los primeros. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ha hecho 8, ¿vale? Vale, le ha adivinado mi número en 8 intentos. A ver. Déjame, ahora voy a coger yo la hoja, ¿vale? A ver cuántos. ¿Quién gana de los dos? Venga, piensa un número. Está. Voy yo. 100. Mayor. 200. Mayor. 250. Mayor. 270. Mayor. 290. Menor. 280. Mayor. 285. Mayor. 289. Ese. Vale, he acertado. ¿Cuántos intentos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Oh, hemos empatado! ¿Cómo puede ser posible? Si lo sé, cambio el número mientras lo dice. No hagáis trampas, ¿eh? ¿Vale? ¿Habéis visto? Lo idóneo, cuando llevéis unos cuantos, es conseguir hacerlo en menos de 5 intentos. Ahí ya seríais o seríais unos cracks o unas cracks, ¿vale? Vale, y ahora decimos el sentido, ¿no?, del juego. Sí. El sentido del juego es... son búsquedas que se hacen en informática. Sí. Entonces tenemos diferentes búsquedas y diferentes formas de hacer la búsqueda. Como visteis, nosotros lo que estamos haciendo es, si hay 300, yo me tiré a decir el número del medio en la primera tira, que sería el 150. Si me dice mayor o menor, sé que ya me estoy quitando 150 números de opciones. Y de ahí, pues vuelvo a hacer la mitad, con lo cual me estoy quitando siempre franjas de la mitad. Claro, así vamos sabiendo, posicionándonos y cada vez sabiendo que tenemos menos números entre los que buscar, ¿vale? Que al final es lo que va el truco, intentar que tengamos menos números entre los que acertar cada vez. Entonces siempre te van a ir quedando franjas muy pequeñitas. Vale, y luego ya, dependiendo de las opciones que elijáis o cómo penséis, conseguiréis que las franjas sean más pequeñas o más grandes y por tanto adivinéis en menos tiempo, ¿vale? ¿Os ha gustado? Este lo podéis hacer mucho, ¿vale? Una vez que hagáis una hoja... si lo escribís en boli, luego lo podéis ir tachando en papel para no tener que andar escribiendo los números constantemente. Cuantos más números pongáis, más difícil va a ser, ¿eh? Por si os queréis picar en casa y retar. ¿Vamos al siguiente? Vamos al siguiente. Estos son facilitos. Vale, pero esto tiene mucho de pensar, ¿vale? Aquí os vamos a enseñar dos tipos, ¿vale? Pero podéis hacerlo todo lo grande que queráis. Hay que colorear con 4 colores. Pero ningún color puede tocar con otro que sea el mismo color. ¿Vale? Esto parece tontería, pero no lo es. Es decir, si cogemos y, por ejemplo, no te van a ver, en el del, bueno, en el del medio, que tiene 4 arbolitos y 6 montañitas, ¿vale? Ese grandito que hay casi abajo, si se lo pinto de rojo, ninguno de los que están alrededor de él haciendo un círculo pueden estar en rojo, ¿vale? Si pinto el que tiene a la derecha de verde, en la derecha abajo de verde, el de arriba ya no puede ser verde, pero tampoco puede ser rojo. Me quedarían de los otros dos colores, ¿vale? Y así, tenéis que ser capaces a pensar, porque si lo hacéis muy rápido, sin pensar todas las posibilidades, os vais a llegar que no tenéis opciones y no podéis seguir coloreando sin que ningún color toque a otra zona del mismo color. Además, este es fácil porque en casa lo pueden hacer incluso sin papel y sin colores. Claro. Si buscáis, incluso queréis buscar por internet imágenes parecidas a estas, con que tengan los contornos bien cerrados, podéis usar el Paint o cualquier otro programa, usáis el botecito de la pintura y vais rellenando. También, si lo queréis hacer sin falta de tanto ordenador para no estar siempre a la pantalla, podéis retaros y dibujaros este tipo de mapas como este que veis aquí, ¿vale? Esto os lo podéis imaginar vosotros y hacer cuanto sean, a lo mejor con más huequitos menos, para que así se pongan los peques de la casa, o vuestro hermano, hermana, o si queréis a vuestros papis, para que se pongan, o mamis, para que se pongan a colorear, ¿vale? Y a ver si son capaces a resolverlo. Colores seguro que tenéis por casa algunos. Yo creo que sí. Y luego hojas, pues bueno, vais dibujando. ¿Que no tenéis para pensar que podéis dibujar? Os enseñamos uno un poco más difícil. Ven, dale, Juanma. Este es más difícil, ¿vale? Se puede hacer con 4 colores también. También se puede hacer con 4 colores. Y aquí ya seguro que papi, mami, o papi, o mami, o quien quiera va a sudar un poquito, ¿vale? Porque no es tan fácil. Parece fácil, pero cuidadito, ¿eh? Que hay comunidades autónomas que tienen muchas provincias, ¿vale? Y acordaros, no puede tocarse, ¿vale? No sé de dónde seréis. Si sois de Madrid, tener cuidadito, ¿eh? Porque las de alrededor no pueden tener el mismo color. Si sois de Asturias, lo mismo... ¿vale? Pero bueno, Asturias ya tiene agua por encima, con lo cual un poco más fácil es. Más difícil es que están por el centro, ¿vale? Que van a tener más sitios para tocar. Lo que os decimos, con colores y dibujos. Este lo podéis copiar de cualquier sitio. Yo creo que las fáciles son Ceuta y Melilla. Las pruebas. Y las Baleares, ¿no?
Pero bueno, aparte, también lo podéis hacer con el mapa de Estados Unidos, con el mapa de América entera, que vale, si cogemos a todos los países sudamericanos y los dividimos en provincias, ahí tenéis mucho para colorear, ¿eh? Podéis ir a todo lo que queráis. Cuanto más haya, más difícil os va a ser, pero siempre se puede resolver con cuatro colores, y ese es el reto. Ir haciéndolos cada vez más grandes y más complicados y ser capaces de hacerlo en cuatro colores. ¿Sabéis quién? Yo creo que sí. Probáis y nos contáis, ¿vale? Creo que da alguno más, ¿no? Sí, me parece que sí. Vale. Este nos gusta mucho, ¿vale? Y nosotros jugamos en casa. ¿Qué necesitáis para este? Necesitáis, de forma fácil, tapones de botellas, ¿vale? Bueno, lo pueden hacer con tres, por ejemplo, en este caso, con seis trocitos de papel y los números. También lo podéis hacer con trocitos de papel. Si lo hacéis con los tapones de las botellas, también, ¿vale? Si, como vais a estar en casa y vais a estar bebiendo agua, leche, lo que sea, vais a tenerlos ahí, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer? Por un lado, pintáis números, ¿vale? Los que queráis. Da igual, ¿vale? No tienen por qué ser seguidos. Por ejemplo, imaginaros en este caso. En un tapón pintáis el 2, en el otro un 48, en otro un 66, en otro un 31, un 15 y un 27. Luego les dais la vuelta para que no podáis ver el número, ¿vale? Si veis que se transparenta el tapón, lo pintáis por encima, ¿vale? De negro, porque no vale hacer trampas. Y cogéis y los desordenáis, ¿vale? Para que no se sepa dónde está cada número. ¿Qué tenéis que conseguir hacer? Juanma, explíqueselo tú. Bueno, una vez que los desordenen, luego ya les pueden dar la vuelta. Bueno, no, porque tienen que estar tapados los números. No, hombre. ¿Y entonces cómo saben ordenarlos? No. Van dando la vuelta uno a uno. Pero se puede jugar igual. Lo bueno, que vale. Es más complicado, hombre. Al final lo que consiste es en que practiquen los métodos de ordenación que existen también. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tuvieran los seis así, solo pueden ir, la clave es que solo pueden ir ordenando de un número en un número. Entonces, lo que tienen que practicar es, a ver, con el mínimo número de movimientos, conseguir la serie ordenada. Vale, ¿cómo ordenaríamos esto? A ver, ¿qué haríamos? El 2, si los removemos y nos quedan así, ¿vale? El 2 está bien ordenado. ¿Pero qué vemos? ¿Tendríamos que mover? Yo movería el 15. ¿Por qué? Porque es el siguiente más pequeño y le haría un movimiento para ponerlo al lado del 2. Pero eso no, tendrías que ir paso a paso. ¿Tengo que ir paso a paso? Tendrías que ir paso a paso. Con lo cual, si quieres, si el propósito es que tienes que colocar el 15 al lado del 2, tendrías que ir de movimiento en movimiento. Tendrías que ir poniendo el 15. Tres movimientos. Tendrías que intercambiar el 15 por el 31, con lo cual te quedaría ya el 15 antes que el 31, que estaría bien porque el 31 ya es mayor que el 15. Luego volverías a repetir el 15 con el 66 y otra vez el 15 con el 48 y ya te quedaría el 2 y el 15. Perfecto. Por ejemplo, eso es un sistema así de ordenación y tendréis que ir haciéndolo así con los diferentes números. Y tenéis que ir pensando, si os da la vais a ir pensando y vais a ver que hay diferentes combinaciones. Y si jugáis varias veces con los mismos números, veréis que hay formas más rápidas y menos rápidas, ¿vale? Ahí os dejamos. Es un reto para que penséis, ¿vale? Y os dé la cabecita. Y ahora ya nos queda uno solo. Venga, va. ¿Solo uno? Sí, nos queda el último ya. ¿Se termina? Ah, no, bueno, nos queda luego un bingo que os vamos a enseñar, ¿vale? Que os vamos a dejar números más complejos, pero eso es para que os apuntéis. Vale. Este se llama Yo Robot. Vamos a jugar a ser robots, ¿vale? En parejas por lo menos, ¿no? Sí, por lo menos en parejas. Pueden ser con más gente. Vale. Eso que veis ahí negrito... Son vasos de plástico. Son vasos de plástico. Si no tienen vasos, bueno... Cosas que se puedan amontonar, ¿vale? Eso. Cuidado, ya está. No usar vasos de cristal. No, por favor, ni tazas. No. ¿Y en qué consiste? Vale. ¿Yo soy el robot? Vale. Y yo soy quien dirige al robot, ¿vale? El programador o programadora. En este caso, programadora, ¿vale? Entonces, yo... Imaginar que yo quiero... Que el robot haga eso. Entonces le diría dando órdenes, ¿vale? Le diría, coge vaso. Y él cogería un vaso. Y le diría, baja vaso. Y bajaría. Tendríamos un vaso en una de las esquinas, ¿vale? Pero no he soltado el vaso, ¿eh? Suelta vaso. Ah. Ahora sí. Entonces, siguiente. Le diría, coge vaso. Cogería otro vaso. Y le diría, mueve vaso. Estaría una vez. Mueve una vez vaso. Ah. Estaría justo encima del que acabamos de posar. Le diría, mueve vaso, una vez. Y ahora sí que estaría al lado. Y ahora le diría, baja vaso. Bajaría y le diría, suelta vaso. Y lo soltaría. Ahora tendríamos dos. Y así seguiríamos hasta formar la imagen. Es importante que el que sea el robot haga como Juanma, que no entienda las cosas y no se las decimos fácilmente, ¿vale? Para que la persona que saque programa se dé cuenta de cómo se lo tiene que explicar. Porque los ordenadores son muy tontos. Al final,
Nosotros les decimos, y nosotras, lo que tienen que hacer cuando programamos, ¿vale? Y esto es para eso. Os daréis cuenta que habrá cosas que sean repetitivas. Por ejemplo, cuando queráis colocar un vaso abajo, en la cuarta posición, le vais a decir, mueve vaso, mueve vaso, mueve vaso. Le podéis decir, 4 por mueve vaso. Y así él sabrá que tiene que mover 4 veces, ¿vale? Eso se llaman bucles. Y podéis ir ensayándolos, ¿vale? Porque también los usamos mucho en programación. Con estos podéis entretener, a ver quién es el mejor robot y quién es el mejor o la mejor programadora. A ver, os podéis retar en casa y ver qué diferentes, y podéis hacer cosas muy chulas, ¿vale? Y por último, pues como os hemos dicho, os vamos a dejar un bingo para que juguéis en casa matemático. Tiene más números y es más complicado, ¿vale? Con lo cual probablemente tengáis que hacer más tiradas. Este luego, si queréis, paráis el vídeo, lo copiáis en una hoja y podéis jugar cuando queráis, ¿vale? Con números. Si tenéis dados en casa y si no, pues alguien que diga números al azar y ya está. Como veis, podéis jugar muy divertido en casa, con bolis, papeles y haciendo diferentes juegos que además os hagan que penséis un poco y desarrolléis el coco. ¿Os ha gustado? Esperemos que sí. Creo que ya nada más, ¿no? No, ya. Bueno, se ha terminado. Esperamos que os haya gustado mucho, ¿vale? Como lo hemos hecho otras veces y sabemos que a muchos niños y niñas les gusta. Y esperemos que a vosotros también. Así que nada, nos vemos pronto. Venga, un saludo. Saludo. Pues muchas gracias, Juanma y a Zahara, por todo el trabajo. Ha sido tremendamente divertido. Y esperamos veros el fin de semana que viene o otro día que nos contéis otros juegos, porque la verdad es que creo que no lo hemos pasado muy bien. Recordar que esta tarde también seguimos metiendo contenido a partir de las 5 de la tarde. Tenemos cocinando software y cómo hacer mi primera renderización en 3D con Blender. Y os puedo asegurar que os vais a pasar pipa con los dos, porque además lo dan dos personas que son tremendamente buenas. Nos vemos esta tarde, chicos. Esperemos que lo hayáis pasado muy bien. Nos vemos en juntosdesdecasa.com. Hasta luego.